De vuelta en Expreso de la Mañana y como parte de la oferta cultural de este programa, los dejamos con las noticias al estilo y ritmo del ballet folclórico de Expreso de la Mañana con la DJ Chihuahua. Buenos días a todos. La DJ Danix llegó con noticias al rapear. Juntos vamos a empezar. Bad Bunny lanzó video de No me quiero casar y deja claro que el conejo malo no llega al altar. Animales en un zoológico reciben el año. Dale, dale a la piñata. Iron Maiden de Metallica a México llegarán. Vayan comprando boletos para no perderse los eventos. El frío no para y no se va a quitar. Entren en más frentes fríos, saquen a los pingüinos. Ahora sí, ya me despido, ay, con todo mi pesar. Nos vemos despuesito, no me dejen de pensar. Dolor, dolor, dolor. ¿Sabías que los enfoques para abordar depresión, ansiedad o estrés postraumático están incorporando la música como una herramienta para quienes quieren evitar fármacos o psicoterapia hablada? Veamos el porqué. Los efectos beneficiosos de la música sobre la salud mental se han sabido por miles de años. Está demostrado que la música beneficia el estado de ánimo y la confianza. Comparto contigo algunos de los beneficios positivos de la música para tu salud mental. En primer lugar, eleva el ánimo y la motivación. Reduce el estrés, sobre todo música suave o ambiental. Promueve el enfoque. Puedes escuchar tus canciones favoritas mientras realizas otras actividades, estudio, trabajo o convivir con tu familia. Ayuda a la relajación, para descargar energía, liberar tensiones y poder calmar nuestro cuerpo y mente. Reduce la ansiedad y la depresión. La musicoterapia se ha convertido en una forma para tratar condiciones de salud mental. Activa regiones del cerebro e influye en los recuerdos, las emociones y la toma de decisiones. Baja el ritmo cardíaco y la presión arterial. Relaja la tensión muscular e induce una sensación de calma. Yo te pregunto, ¿qué tanto escuchas música? Aprovecha todos estos beneficios. Bueno, la música siempre acompaña al ejercicio, a la tranquilidad, al estado de ánimo. Cada estado de ánimo que tenemos nos puede acompañar o modificar nuestro estado de ánimo. O aumentar. ¿No? También. O alterar. Ay, ¿qué más? ¿Qué más? Disminuir. Oigan, sigamos conociendo de los famosos que tuvieron que enfrentar la ley por diversos motivos en el 2023. En este reportaje que nos preparó Hugo Trujillo de Televisa Espectáculos, parte 2. Vamos a ver. Cristian Nodal y sus padres Cristi Nodal y Jaime González acudieron a las instalaciones de la FGR a rendir su declaración. En una carpeta de investigación que se integra por fraude procesal, la controversia se generó por la disputa que sostienen con una empresa disquera. Altagracia Ugalde, conocida como Ana Bárbara, enfrenta un reclamo judicial en el ámbito federal de su hermano Francisco Ugalde, quien exige ser reconocido como coautor de varios de los éxitos de la cantante como Y lo busqué o Fruta prohibida. Brian Farnier Álvarez Rojas perdió la demanda por reconocimiento de paternidad. Se estableció que Manuel José, como se hace llamar el cantante, es el padre biológico del hijo de Adriana Arbeláez, en un caso que se extendió por 6 años. Araceli Arámbula inició una querella en la Fiscalía Capitalina en contra de Luis Miguel por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en agravio de sus 2 hijos. La actriz además salió a señalar públicamente al cantante por dejar de pagar la pensión alimenticia. La Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños
niñas y adolescentes, citó al cantante en calidad de imputado por establecer la posible existencia del delito que atenta contra el incumplimiento de las obligaciones alimentarias en agravio de los menores de iniciales MGA y DGA. Luis Miguel no se presentó en la dependencia. A través de sus abogados pidió ejercer su defensa en un sistema penal desformalizado. Por esas fechas también se difundió que el llamado Sol había depositado un cheque por unos 8 millones de pesos en el juzgado 24 de lo familiar. Araceli Arámbula no acudió a recogerlo por estar en desacuerdo con el monto del adeudo y la querella que inició en contra del cantante. Televisa Espectáculos, Hugo Trujillo. Escándalos aquí, ¿no? Escándalos allá. Muy bien, pues bueno, nadie se libra de este tipo de eventos, así es que pórtense bien, por favor, hagan las cosas. Bueno, sí podrían librarse. Podrían, pero pues no. Gracias, Hugo Trujillo, por este reportaje. Sí, muchísimas especial. Gracias. Oigan, la sorpresa se desató en las redes sociales cuando Grupo Firme, la reconocida agrupación originaria de Tijuana, anunció de manera inesperada su gira internacional, la Última Peda Tour 2024. Aunque los detalles específicos sobre la venta de boletos y las ciudades que visitarán aún no han sido revelados, el solo anuncio, pues ya causó bastante entusiasmo entre todos los seguidores ahí en redes sociales. Con esta imagen fue en su cuenta oficial como compartieron esta agradable noticia, acompañada de un integrante de ahí, cartel que presenta. ¡Ay, salud! ¡Salud, Alonso! ¡Salud! Ahí está esta leyenda que acompaña la imagen que dice: sí, buenas, buenas, y etiqueta a Edwin Cass, que es el vocalista de esta banda. A ver si es cierto que la última vez. Pues, sí, cierto. No, la última peda, tú, o sea. Ajá, por eso digo, a ver si es cierto. Sí. Pero no, es como el The Last Dance, ¿no? De Michael Jordan. Dijeron, no, puede ser, pues puede así, ser. No. Oye, creo que sea la última peda de fuerte agrupación, bueno. ¿No? No, pues, cañón. Ahora sí que muy canciones. Firme esta agrupación. Qué bárbaro. Con piso firme. Es el turno del historiador Pedro Fernández, quien esta mañana nos va a charlar de la Declaración Balfour. Hola amigos de Expreso en la Mañana, en alguna cápsula anterior estuvimos platicando acerca de las promesas hechas por los ingleses a los árabes en el sentido de la creación de una gran Arabia a cambio de su participación en la Primera Guerra Mundial en contra del Imperio Otomano. Al mismo tiempo platicamos un poco acerca del Tratado Sykes-Picot, que no es otra cosa que una traición a estas promesas a los árabes y la repartición de los territorios entre ellos. Pero los árabes no fueron a los únicos que se les hicieron promesas, también fue a la comunidad judía, específicamente al movimiento sionista, que iba cobrando fuerzas desde finales del siglo XIX. El sionismo pretendía la creación de un estado, de un hogar judío justamente en Palestina, debido a las terribles condiciones y el antisemitismo que se vivía en la Europa de la época, especialmente en la Rusia zarista. Así las cosas, el gobierno británico, intentando ganarse, hacerse llegar el apoyo de los sionistas, que eran bastante poderosos muchos de ellos, banqueros, industriales, sin ir más lejos el barón Lord Rothschild, le prometen a los sionistas que van a hacer todo lo posible. Y así en 1917, el ministro de Asuntos Exteriores, Lord Balfour, saca a la luz una declaración, la famosa Declaración Balfour. En esta declaración se lee textualmente que el gobierno de Su Majestad Británica vería con buenos ojos la creación de un hogar judío en Palestina. Y después sigue para decir que las comunidades locales no serán afectadas, sigue para decir que no será en detrimento de los palestinos o árabes musulmanes que ya están en esa región. El problema con este documento es que es terriblemente ambiguo, puede ser utilizado en cualquier sentido, puede ser utilizado como un cheque en blanco para la colonización o para el aumento de la migración a la región. Y por otro lado, es un documento increíble de la historia en el que una potencia europea decide sobre un territorio que no controla, sin preguntarle a la gente local y haciéndole promesas a otro pueblo. Es increíble la ambigüedad de este documento que va a causar no pocos problemas en las siguientes décadas. Soy Pedro Fernández, historiador. Más información, vamos con Itzel Cruz Alanis, reportera ADN+, quien nos tiene información sobre el estado de salud de la menor herida, la balacera ocurrida en la colonia agrícola oriental en Iztacalco. Itzel, buenos días.
Muchas gracias nuevamente desde la alcaldía de Coyoacán. A través de la cámara y el micrófono de N+, la familia de la pequeña Ángela agradece a los médicos que han atendido a esta niña de 1 año 4 meses en 3 hospitales anteriormente, uno cerca de la alcaldía Iztacalco, en Moctezuma, en Tacubaya, posteriormente aquí en el Instituto Nacional de Pediatría, y también a la señora Sandra, abuela de esta menor, en el hospital de Joco. Ellos agradecen las atenciones, el seguimiento muy puntual que se le ha dado a la salud de estas 2 personas tras la balacera en Iztacalco. Lo que les podemos confirmar es que esta pequeña continúa aquí en el piso, en el área de urgencias, en recuperación, tiene la lesión en el pulmón, pero cada vez se encuentra mejor de salud, y eso es una excelente noticia. Es una pequeñita que sigue luchando por su vida. El día de ayer pasó la segunda noche en este hospital y se espera que nuevamente hoy se quede aquí en el hospital, permanezca la tercera noche aquí. No sabemos cuántos días, cuántas noches más estará, pero la familia estará al pie del cañón con ella y con la señora Sandra. Es el reporte que les tenemos, muy pendientes del parte médico. Ya estamos en comunicación con el Instituto Nacional de Pediatría para que nos diga cómo va el avance, muy puntual, para que la audiencia lo conozca. Seguramente en las próximas horas tendremos información nueva. Gracias, Itzel, gracias por la información. Vamos ahora al Hospital Joco, donde se encuentran otros heridos de la balacera en la colonia agrícola oriental. Lisbeth Hernández, buenos días, adelante. Fer, muy buenos días, me da mucho gusto volver a saludarte. Nos mantenemos al exterior del Hospital General de Joco porque estamos esperando la llegada de alguno de los familiares de las 3 personas que resultaron lesionadas en esta balacera en la agrícola oriental y que están internadas, que están hospitalizadas en este hospital. Son, como ya les hemos informado, 3 personas, se trata del señor Rafael, la señora Alicia y la señora Sandra. La señora Sandra es la abuela de la pequeña Ángela. Por fortuna, pues hasta el momento lo que podemos informar es que el estado de salud de estas personas es estable, no está, al menos lo que sabemos hasta el momento, no está en riesgo su vida. Del señor Rafael sabemos que va a permanecer hospitalizado seguramente algunos días más porque requiere una cirugía de pierna, una cirugía en su pierna izquierda, es del que tenemos un poco más de información, es por eso que nos mantenemos a la espera de si es que llegan algunos de los familiares de estas personas que permanecen hospitalizadas. Y también a la espera de que alrededor de las 11 de la mañana pues salgan autoridades del hospital a dar el parte médico para saber si hay pues más detalles, sobre todo información actualizada que por supuesto les estaremos transmitiendo. Por el momento es el reporte que tenemos, las imágenes totalmente en vivo de mi compañero Rui Aguilar, y nos mantenemos al pendiente. Esperaremos los detalles que mencionas, Liz, gracias por la información. Y en el Hospital General Balbuena de la Alcaldía Venustiano Carranza se recupera otro de los lesionados de la balacera en la Alcaldía Iztacalco. Y vamos con mi compañera Aranza Flores. Aranza, buen día, adelante. Fernanda, buen día, así es, nos encontramos aquí afuera del Hospital General Balbuena, en la Alcaldía Venustiano Carranza, y precisamente hace unos momentos acaba de llegar la familia de Roberto, este hombre de 48 años, que sufrió un impacto de bala en el tórax del lado izquierdo y que se encuentra estable. Ellos están esperando a entrar a visita para poder platicar con él. Ayer nos comentaron que, pues sí, de hecho, tuvieron un pequeño encuentro con él en donde pues les comentó que ya se sentía bien, solo que posteriormente comenzó a sentir ardor y los doctores decidieron dejarlo en observación. A las 12 tienen cita con el cirujano para que les de una actualización sobre su estado de salud. Ellos ya esperan que se le dé de alta porque de hecho eso era lo que se les había informado desde ayer, pero debido a que pues Roberto empezó a sentir un poco de dolor y molestias, decidieron dejarlo un día más. Entonces estamos esperando a que den las 12 para poder saber más acerca del estado de salud de este hombre, un transeúnte que solo iba pasando, no iba al tianguis, no iba a la romería, solo iba pasando por la avenida Rojo Gómez. Fernanda. Muchas gracias por la información, Aranza. Estaremos al pendiente del estado de salud de todos los lesionados. Gracias. Y como lo informamos, fue localizado el cuerpo de un hombre en un canal de aguas negras en la alcaldía de Iztapalapa. Vamos precisamente con Alan Hernández, reportero de N+, quien tiene los detalles. Alan, ¿cómo van las investigaciones? Fernanda, gracias. Reportamos desde esta zona, es la alcaldía de Iztapalapa, en esta zona de la colonia Culhuacán, pero del lado de Iztapalapa. Pues continúan los trabajos por parte de elementos
de Protección Civil, elementos del Cuerpo de Bomberos, personal del ERUM, que estaban desde hace un par de horas en espera del arribo de peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México. Justamente hace no más de 5 minutos acaba de arribar la unidad de investigación forense con el personal pericial a bordo y con el Ministerio Público para que entonces sí puedan hacer el retiro del cuerpo que fue reportado por peatones, por vecinos de esta zona de Culhuacán, que permanecía flotando sobre este cuerpo de agua y que, bueno, pues al momento la información que se tiene es que es un masculino de aproximadamente 30 años de edad, sin lesiones aparentes. Por supuesto, ya esto ya corresponderá a las autoridades determinarlo, pero bueno, pues un par de horas tuvieron que de alguna forma ponerle pausa a los trabajos de rescate del cuerpo, precisamente por el arribo, en espera del arribo de los elementos periciales, quienes ya justamente empiezan a hacer su labor para sacar fotografías y recabar lo que se pueda encontrar de pruebas que se sumen a la investigación que empezarán también los elementos de la Fiscalía, particularmente policías de investigación, que se sumarán a esta carpeta de investigación que se abre por el homicidio aparentemente de este hombre, y por supuesto pues ya se determinarán las causas. También en los últimos minutos hemos visto un recorrido de policías de investigación por esta zona, precisamente Avenida Canal Nacional, para tratar de buscar pues cámaras de vigilancia, incluso también propias cámaras del C5 que solicitarán seguramente para pues tratar de detectar si hay algo que pudiera llevar a dar con las personas o con los hechos que estuvieron relacionados con la caída o con la sumersión del cuerpo de este hombre, quien viste una chamarra en color azul, con azul marino con líneas blancas, y también porta una playera también azul con un escudo de superhéroes. Al momento es la información que se tiene, se desconoce la identidad, y bueno, pues al momento justamente se van a retomar ya las labores de rescate para sacar el cuerpo y trasladar en este caso al Ministerio Público correspondiente en la alcaldía Iztapalapa. El reporte. Lo vemos en tus imágenes, Alan, gracias por la información. Y como hemos informado aquí en Foro, este jueves reabrieron 4 cruces fronterizos desde Nogales, Sonora. Nos reporta Erika Palma, corresponsal de NMás. Erika, buenos días. Adelante. Erika, buenos días. Nos falla la comunicación. Más adelante regresaremos con Erika Palma. Mientras tanto, así como lo va a ver en estas imágenes, una camioneta quedó incrustada en la cortina metálica de una zapatería, esto en el centro de Papantla, Veracruz. El conductor perdió el control de la camioneta y chocó contra el local en la calle 5 de Mayo, casi esquina con 16 de septiembre. No hubo personas lesionadas. Y un autobús de pasajeros impactó a un vehículo particular en el cruce de Avenida Las Torres y Salvador Díaz Mirón, esto en Toluca, en el Estado de México. Una persona murió y 2 más resultaron heridas. La circulación en la zona fue cerrada durante varias horas. Bomberos y personal de Protección Civil apagaron anoche un incendio en una casa en la colonia Valle del Norte, en Salinas Victoria, en Nuevo León. Las llamas consumieron ropa, muebles y electrodomésticos. Una menor de 12 años murió por intoxicación y otra mujer de 35 años resultó lesionada y fue llevada a un hospital. Autoridades investigan la causa del siniestro. Regresamos con mi compañera Erika Palma. Erika, ¿dónde te encuentras? Buenos días. Fernanda, muy buenos días. Te saludo pues desde Nogales, Sonora, con muchísimo frío en esta frontera. Comentarte que estamos ya a unos minutos de que se abra nuevamente este paso peatonal. Nos encontramos en la garita de Morley, aquí en Nogales. Ya listas las autoridades para en un momento más poder abrir pues esta puerta que desde el 23 de septiembre permaneció cerrada muchos meses y con muchas afectaciones, tanto del lado de Nogales, Sonora, pero también del lado de Nogales, Arizona. Comentarte que ya están listas por las autoridades tanto de la Guardia Nacional de aquí del Ayuntamiento de Nogales, las autoridades norteamericanas. En un momento se va a abrir ya esta y forma parte pues ya de la apertura de las 4 garitas. Comentarte que además hay una gran fila en todas las entradas de Nogales por parte de paisanos para poder ingresar luego de las fiestas decembrinas. Y pues te queremos mostrar un poquito cómo está ya listo todo aquí para poder abrir en unos momentos para
poder hacer ya pues esta apertura luego de varios meses que permaneció cerrada. Ahora se va a ingresar por un inmueble que lo va a estar dirigiendo la Secretaría de Hacienda. Entran por este, por un inmueble que ya está listo, que se inaugura el día de hoy, y ya por ahí se van a ir hacia a entrar a la garita peatonal. Está todavía en remodelación, en reconstrucción, está ya a pocas horas de que pueda terminar, después de que sufrió una remodelación pues por varios meses, para que pudiera tener más agilidad. Así es que ya estamos a unos minutos y estamos pues prácticamente en el muro fronterizo que divide con Nogales, Arizona, y pues ya en unos momentos más se va a llevar a cabo esta inauguración y van a poder ingresar por aquí pues los peatones, la gente pues que ingresa a pie, que entra o sale a sus trabajos, que van a sus escuelas, que van a todo tipo de actividades. Pues importante lo que mencionas, sobre todo para aquellos que cruzan todos los días por ahí. Erika, muchas gracias, que tengas buen día. Y un hombre fue asesinado a balazos en Cuernavaca, Morelos. Sujetos a bordo de una motocicleta dispararon mientras viajaba en su vehículo. El coche quedó varado en una glorieta. Al lugar arribaron policías municipales y peritos de la fiscalía. No hubo detenidos. Dos personas resultaron lesionadas por un ataque armado en un centro de rehabilitación. Esto en Irapuato, Guanajuato. Ocurrió anoche en un anexo que se ubica en la comunidad La Coyotera. Los agresores huyeron a bordo de motocicletas. Y cada jueves N+ Podcast presenta un nuevo capítulo de Política Déjà Vu, un podcast que une pasado y presente a través de la historia y lo que sucede cada semana en México y en el mundo. Escúchenlo ya en sus plataformas de audio preferidas. ¿Alguna vez te ha pasado que estás viendo las noticias y sientes que eso que estás viendo ya había sucedido en el pasado? Bueno, pues no te lo estás imaginando. Y en el podcast Política Déjà Vu nos dedicamos a comprobarlo. Cada semana elegimos una noticia del presente y la comparamos con cosas que ya habían sucedido. No te pierdas un episodio nuevo cada semana en tu plataforma de podcast preferida. Vamos ahora con Alonso Cabral y la información de los deportes. En los deportes, el quarterback Patrick Mahomes no jugará en el último partido de la temporada regular con los Jefes de Kansas City cuando enfrenten a los Chargers de Los Ángeles. Esto luego de asegurar su octavo título consecutivo en el oeste de la Americana. Los Jefes ya no pueden subir o bajar en la tabla de posiciones de la Americana tras su victoria contra Cincinnati, por lo que el coach Andy Reid dijo que Mahomes recibirá una semana de descanso. Los Browns de Cleveland le darán descanso a Joe Flacco y mandarán a su quinto quarterback titular para el duelo final ante los Bengalíes de Cincinnati. El coach del equipo, Kevin Stefanski, dijo que Jeff Driscoll iniciará el partido, mientras que el mariscal suplente será PJ Walker. El español Rafael Nadal venció este jueves por un contundente 6-1 y 6-2 en la segunda ronda del torneo de Brisbane al australiano Jason Kubler, que en ningún momento inquietó al tenista mallorquín. En el segundo partido tras su reaparición, el ganador de 22 Grand Slams tardó una hora y 24 minutos en vencer al jugador local.